Pues ahora se extiende la investigación a cercanos de la maestra Gordillo y existe la posibilidad de que la Procuraduría involucre en el desvío de esos 2.600 millones de pesos a alguien del sindicato o a alguien de sus familiares o a alguien de sus colaboradores. Así que hay 15 amparos de esta La gente sección que 22. está cerca del fuego y que no quiere quemarse. Claro, más vale prevenir que aquí huyó, ¿no? El más reciente recurso en bloque 9 personas que se ampararon contra órdenes de aprehensión y arraigo. A ver, déjame ver. Su hija Maricruz Montelongo, sus ex esposos Francisco Arreola Urbina y Francisco Rodríguez García, así como su ex cuñado Eric Salvador Rodríguez García. A ver, incluye también a Fernando González Sánchez, yerno de la Gordillo, que fuera subsecretario de Educación. Y a Héctor Jesús Hernández Esquivel, que fue tesorero del sindicato, y a un sindicalista Eduardo Carreño Martínez y Nora Guadalupe Ugarte, la empleada del gremio detenida y procesada junto a la ex lideresa. Y por cierto, los abogados están luchando denodadamente por permitir el gobierno, la continuación de la investigación, pero en su domicilio a esta mujer, por su estado de salud y su edad, que son dos justificantes que bien pueden emplearse dentro de la legislación, ¿no?, vigente. Sí, porque su problema renal es serio y sería erigida en víctima si le pasa algo. Otro es Francisco de León Arriola, nieto de la Gordillo, que también ya tiene su amparito en la bolsa. El ex yerno de la maestra René Fujiwara Apodaca, que fue secretario técnico de una sección. Francisco Arreola Urbina, el ex esposo, ha promovido tres distintos amparos, porque depende de donde se encuentre, en el Distrito Federal y Jalisco. Y la exdiputada de Nueva Alianza, Silvia Luna Rodríguez, también tramitó dos amparos. Pues a ver qué más sale, pero que se apresuren para que no le den largas a este asunto y que además den el siguiente paso. Estamos esperando el pueblo de México, no solo que gane la selección, sino que tengamos resultados de la justicia en este país. Eso sí necesitamos. Hemos visto tantas tranzas, tantas sinvergüenzadas, tantos robos, tantos abusos. Y en 12 años y lo que va de este, no tuvimos un solo responsable en la cárcel. No. Desde aquella promesa de que iban a pescar a los tiburones y ni siquiera a Víboras, charales. tepocatas, víboras y No, nada, tepocatas, nada, nada. nada.